Vamos a ver el resto de las filtraciones que se vieron con el último mantenimiento. Vamos a ver lo que nos tiene deparado Konami en esta semana. Familia, tenemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ir en orden de aparición. Primero que nada, es el desbloqueo de Dumon. Es el día de hoy por la noche, dentro de unas horas. Y ya sabemos que nos va a traer tres nuevas cartas. No sabemos cuántas copias de cada uno, pero como nada son tres, suponemos que van a ser las tres copias de cada una. Y aparte, alguna otra cartita de relleno o un montón de tickets. Ya con eso sabemos que no va a ser tan buen personaje. Bueno, en términos de cartas. Hay una habilidad que parece ser que nos va a ayudar muchísimo a spamear monstruos Serafín. Digo, que de todas maneras el deck ya spamea monstruos, pero aún más. Pero bueno, primero que nada, Mar de los Sargazos, el campo de batalla de Dez. Carta SR que puede ser buscada por la carta UR que está dando ahorita de farmeo. Si quieren ver el video de farmeo, ahí ya está subido al canal. Entonces, esta dice, cada vez que un monstruo es invocado por Exit, el jugador que invocó dicho monstruo recibe 500 puntos de daño. Durante la end phase de cada jugador, el jugador activo recibe otros 500 puntos de daño si controla un monstruo Exit boca arriba. Entonces, es una buena forma para castigar los monstruos Exit. Estamos en un meta Exit, esto podría ser muy bueno. Ojito, obviamente en DL este daño es partido a la mitad y por lo tanto nada más hace 250. Y también la carta de juego rápido, la que busca esta carta de campo, puede evitar que tú, como dueño, recibas el daño. Digo, por si tu deck es más que nada Exit, lo puedas hacer de todas maneras. Nos pasamos a las URs número 102, Serafín Estelar Vigía, que necesita 3 monstruos de luz de nivel 4 para poderlo hacer. Un poco costoso, pero bueno, los Serafines spamean y como dijimos, una de las habilidades también va a spamear monstruos, así que no será tan difícil hacerlo. Una vez por turno, podemos acoplar de esta carta un material Exit para seleccionar un monstruo boca arriba de control del adversario, divide su ataque a la mitad y además niega sus efectos. Lo mismito que hace la Utopía Rey Leo, pero la diferencia es que esta es en tu turno, no es efecto rápido. Y bueno, si esta carta es boca arriba, en el campo fuera a ser destruida, puedes acoplar todos los materiales Exit en su lugar. Si lo haces, todo daño de batalla que recibas en ese turno se divide a la mitad. No está mal, la verdad, digo, es bueno el hecho de que puedan negar los efectos de los monstruos. Te puede hacer un rico OTK al partir el ataque también. Pero sí, no es la gran cosa al no ser un efecto rápido. Nos pasamos al Chaos Exit, que en teoría también debería de venir. Número C102, Serafín Archidemonio. Necesita 4 monstruos de luz de nivel 5. Obviamente lo haces con una rank up con el anterior. Esta carta boca arriba fuera a ser destruida, puedes acoplar de esta carta 2 materiales Exit en su lugar. Si él o los últimos materiales Exit son desacoplados de esta carta, inflige 1500 de puntos de daño a tu adversario. Seguramente serán 750. Aún así, es una cantidad decente. Esta carta tiene al número 102 Serafín Estelar Vigía como material Exit. Gana el siguiente efecto. Una vez por turno, puedes acoplar de esta carta un material Exit y después seleccionar un monstruo boca arriba contra tu adversario. Cambia el ataque a 0 y si lo haces, niega sus efectos. Básicamente, si tiene al número 102, adquiere el mismo efecto, pero en lugar de partir a la mitad del ataque, lo baja hasta 0. Entonces, haciendo más factible ese farmeo. Así que sí, ligeramente mejor, pero obviamente te cuesta más trabajo hacerlo. Luego de eso, el día domingo por la tarde, tenemos la salida de la nueva caja Ray of Aura, la cual ya hablamos de todas las cartas que va a traer. Si quieren ver el videito también, ya está en el canal. Nada más confirmarles que aparte de las bundles que habíamos mencionado en ese video, también va a venir una bundle de fichas de caja. Para los que están interesados en las fichas de caja, o si les hace falta para conseguir alguna otra carta vieja, sí vamos a tener una bundle de estas, así que pueden planear sus compras. Todo esto domingo por la tarde-noche. Luego, el día 31 del mes, último día del mes, se reinicia el PvP. Creo que cae en miércoles. Y como cualquier reinicio, tenemos nuevas cartas para el PvP precisamente. La cual parece que van a salir 2 cartas. Ojito, no sabemos si las 2 son del PvP o si alguna es del PvP más alguna campaña o el cambiacartas. Pero las 2 suceden al mismo tiempo, así que inferiremos que van a ser del PvP ambas. La primera es Pesadilla del Ojo Oscuro, carta SR, que dice que una vez por turno, si esta carta fuera a ser destruida en batalla, puedes desterrar una trampa en tu cementerio en su lugar. La protege. Puedes desterrar hasta 3 trampas en tu cementerio y aplicar este efecto basado en el número de cartas desterradas. Si nada más desterraste una, robamos una carta y después
ponemos en la parte superior del deck una carta de tu mano. Si fueron dos, solamente robamos una carta. Y si fueron tres, robamos dos cartas y aparte descartamos una carta. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. La verdad es que está muy bien para acelerar. O sea, el de tres cartas, si destierras tres trampas, es básicamente un Graceful Charity, ¿no? Bueno, no me acuerdo si robaba dos o tres. Pero sí, muy parecido a eso. Así que está muy bien. Y la otra carta, la UR 1000 Cuchillos. Carta para Rush Duel, para el Dark Magician. La cual va a estar limitada a uno. ¿Por qué? Porque sí está buena. Entonces, sea como sea, inferimos que va a venir de una manera free to play. Así que la verdad es que está muy bien. No nos quejamos. Y lo genial es que, recuerden, hay una habilidad para Mago Oscuro. Que básicamente, si sacas el Mago Oscuro o la Chica Maga, te busca la otra. Y ya uno de ellos se va a descartar. Entonces, si tienes esta carta en la mano, básicamente es, pues busco el mago y me quedo con el mago para poder hacer 1000 cuchillos. Y si no, haces tu otra estrategia, que es tirar al mago oscuro del cementerio para poder invocar a la maga y así que la maga tenga más ataque. 1000 cuchillos, ¿qué es lo que hace? Exactamente lo mismo que en el juego normal. Tenemos un mago oscuro en el campo boca arriba. Podemos destruir un monstruo en el campo oponente. Ojito, no dice boca arriba, boca abajo, así que puede ser como sea. Muy buena forma de limpiar el campo. También muy buena forma de hacerte de, por ejemplo, los Maximum. Siempre y cuando sí puedan ser afectados por mágicas. Pero casi todos no pueden ser destruidos por trampas. Pero oye, una mágica, te deshaces de él. Yo creo que por eso lo hicieron limitado a uno. Porque puedes buscar al mago oscuro con la habilidad y puedes hacerte de los Maximum con esto. Así que no está nada mal. Y por último, tenemos que Konami sigue con la idea de los torneos. Ya habíamos visto varios detallitos de los torneos y ahora ya han puesto cosas para explicar cómo funcionan los torneos. No lo estoy poniendo en grande porque sería mucho trabajo poner estas 6 imágenes, pero las pueden encontrar en Duelix Meta por si las quieren ver un poquito más grande. Igual, les voy a dejar el video anterior en donde mostré básicamente un montón de iconos que mencionaba todas las formas que se podía hacer un torneo. Que si de un solo duelo, al mejor de 3 o al mejor de 5. También por aquí vemos lo de registrar decks, cuántos decks se pueden usar. Si nada más es uno solo, si son 3, si son 5. Y bueno, un montón de explicaciones te aparece por aquí. Lo que sí es que únicamente habíamos visto en el canal, porque nadie le había tomado interés, era lo de los iconos. Ya también lo está explicando un poquito más Konami. Y la razón por la que quise mostrar mi carpeta es por esto mismo, porque estas cositas no se pusieron dentro de la página de Duelix Meta y creo que es algo muy importante, el poder personalizar los iconos. Ojito, parece que no nada más van a ser iconos. Según esta imagen hay dos secciones, que es el logo del torneo y stickers. Entonces no sé si a la hora de estar en plenos duelos los duelistas puedan spamear ese sticker nada más para jugar un ratito, digo, aprovechar que están en dicho torneo. Así que sí, está interesante, ¿eh? Y justamente aquí viene lo que habíamos mencionado en el otro video, de que incluso pueden girar cada uno de los aspectos del icono que estén creando, hacerlo más chico, más grande o simplemente eliminarlo. Y parece que son como tres secciones, la sección como de fondo, algo como de premiación y otra cosa extra. Esperemos que se pueda poner más de una cosita, porque por ejemplo, a mí me gustaba hacer mucho torneos de atributos precisamente, pero nunca era de un solo atributo, siempre era de que tú eliges tu atributo y listo. Métete únicamente con monstruos de dicho atributo. Pero bueno, ya veremos. Digo, este es un pequeño detallito, la verdad es que con poder hacer torneos ya es más que suficiente. Pero sí, estamos viendo que Konami sigue con la idea, por lo tanto, inferimos que sí va a salir pronto. No necesariamente en estas semanas, digo, sí puede ser porque sigue con la idea, como dije. Pero antes, en directo ya habíamos discutido que tal vez esto se vaya hasta septiembre. Que la actualización de septiembre sea más que nada, pues, te doy algunos personajes, los que sea de diferentes mundos. Y aparte te doy nuevas funciones dentro del juego porque, pues, no hay un nuevo mundo en sí. Normalmente, ya para estas fechas ya teníamos filtraciones del nuevo mundo, teníamos una idea de qué iba a ser el nuevo mundo, pero ahorita no sabemos nada. Por lo tanto, creo que sí va por ahí la cosa. Así que si no sale pronto, espérense a septiembre. Tal vez ya sea cuando salga todo esto. Pero bueno, familia, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaran su buen like. Apoya muchísimo al canal y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bamboo.
¡Jambu!